su profe de cátedra de la Universidad Nacional en el espacio de Fundamentos de Contabilidad y Gestión, y los voy a estar acompañando como moderador en la mesa de contabilidad estratégica. Como tal, nuestra primera ponencia es la del profesor Jorge Suárez Tirado, que se titula ¿Qué nos dicen las teorías más utilizadas para investigar sobre contabilidad estratégica? Entonces, los parámetros como tal para la exposición es máximo como tal 15 minutos. Después hay unos comentarios y una sesión de preguntas. Entonces, profesor Jorge Suárez, muy buenos días. Muchas gracias por participar en el Congreso. Si quiere, puede empezar su presentación. Bien, buen día para todos. Espero que estén bien. Listo, ¿me confirman por favor si ya se ve la presentación? Sí, profe, se ve bien. Listo. Bien, entonces, nuevamente buen día, espero que estén bien. Bien, entonces, el objetivo, voy a hablar un poco sobre las teorías más utilizadas para investigar en contabilidad estratégica. Entonces, en ese sentido, pues el objetivo de esta presentación es caracterizar las ideas centrales propias a esas teorías. De manera específica, se han elegido cuatro teorías que han sido utilizadas para estudiar contabilidad estratégica. Y pues ya les comento con esta metodología cómo se llega a esas cuatro teorías. La metodología que fue utilizada para llevar a cabo la determinación de esas cuatro teorías y el análisis de las mismas fue una revisión de literatura sobre contabilidad estratégica en Science Direct y en Scopus. La información fue buscada bajo la ecuación de búsqueda por el término contabilidad estratégica en el título. Para el periodo 1981 a 2018 se identifican 58 documentos sobre contabilidad estratégica y de esos 58 se tuvo acceso a 52. Entonces, la revisión y el análisis de esos 52 artículos permitió hacer digamos que se llevó a cabo una sistematización de la información asociada a esos 52 documentos. En este caso específico, pues se van a identificar o se va a hablar un poco de las teorías. Entonces, la característica de esas teorías que han sido elegidas para, elaborar este documento es que las mismas fueron citadas por al menos dos autores de estos 52 artículos que sobre contabilidad estratégica fueron analizados. Y, por supuesto, pues después de identificar esas cuatro teorías, pues entonces se recurrió a los documentos seminales que dieron origen al análisis de las mismas. Acá planteo estas técnicas de contabilidad estratégica con el ánimo como de introducir brevemente el concepto. Entonces, la idea es que la contabilidad estratégica es como el estado más reciente de la contabilidad de gestión, que tiene como objetivo brindar información para apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas y el direccionamiento estratégico en las organizaciones. En ese sentido, pues con base en las técnicas que distintos autores, como los que aparecen acá en la parte inferior, digamos que han planteado asociadas con contabilidad estratégica, pues las mismas pueden clasificar en esos tres criterios que aparecen en la imagen, como son gestión estratégica, medición del desempeño y costeo. ¿Listo? Y entonces, nuevamente, la idea es plantear algunas ideas centrales de las teorías que han sido utilizadas para hacer estudios con respecto a contabilidad estratégica. Listo. La primera teoría es la teoría de la contingencia. Entonces, esa teoría de la contingencia tiene como principales representantes a estos autores que aparecen acá en estos cuadritos en naranja, donde pues digamos Oatley es el más citado en términos de contabilidad estratégica debido a que ese autor ha construido relaciones directas entre la teoría de la contingencia, contabilidad y gestión. ¿Cuál es la premisa central de la teoría de la contingencia? Que no existe un sistema contable universal para todos los contextos. Es decir, hay un conjunto de variables contingentes que determinan la estructura y el funcionamiento de los sistemas contables. Y de esta manera, pues no se puede construir un sistema contable general para resolver todos los problemas de las organizaciones en todos los distintos contextos. ¿Bien?
Y acá en esta parte pues podemos identificar algunos elementos que de manera general estos autores han identificado como contingentes. Bien, entonces tenemos objetivos organizacionales que van a afectar los sistemas contables, el nivel de centralización, la tecnología, estructura organizacional, entorno de negocios, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, premisa o conclusión central de la teoría de la contingencia, que los sistemas contables están determinados por variables del contexto. Entonces, esto, digamos, es una síntesis de las ideas de los autores que han trabajado en términos de teoría de la contingencia. Cuando ya de manera específica miremos la aplicación de la teoría de la contingencia en términos o asociada con contabilidad estratégica, pues podemos encontrar algunos autores como K.S. Gilpin y como Alma Lowry, que allí están referenciados. Entonces, ¿qué hacen estos autores? Estos autores han identificado un conjunto de elementos contingentes de una manera más específica que afectan esa estructura y ese funcionamiento de los sistemas contables. Entonces, acá, por ejemplo, K.S. Gilpin plantean la lógica o las variables PESTEL, políticas económicas, sociales, tecnológicas, medioambientales y legales, que afectan la estructura y el funcionamiento de los sistemas contables, y Alma Lowry agrega la orientación al mercado y la incertidumbre medioambiental. En ese sentido, eso básicamente implica que la información, ¿sí?, que va a, digamos, a suministrar la contabilidad estratégica, es una información que principalmente va a ser externa, que va a tener un fuerte componente no financiero y pues va a tener un mayor grado de sofisticación en comparación, por ejemplo, con lo que serían los estados financieros y básicos. Asimismo, encontramos la teoría de los mercados contestables, con algunos autores que han planteado desarrollos en ese sentido. El objetivo o, digamos que la idea central de los mercados contestables es que los mercados de manera constante están en competencia, ¿listo? Y esa competencia pues demanda que las organizaciones estén pendientes del ambiente externo y que de manera, digamos, permanente sean innovadores en términos de estrategia y que adicionalmente identifiquen un conjunto de elementos para, digamos, analizar y comprender cómo funciona una industria, como puede ser, por ejemplo, la estructura de costos, y la forma como los competidores determinan precios y un conjunto de variables adicionales. Otras premisas asociadas con esa teoría de los mercados contestables es que en los mercados la entrada y la salida no tiene costo, y eso básicamente es un incentivo para que cualquier, digamos, participante o cualquier interesado en ingresar en un mercado, apenas vea que ese mercado tiene una ganancia, una tasa de ganancia positiva, pues digamos va a tener un interés en ingresar al mismo. Bien, no existen costos hundidos, es decir, que no hay como tal restricciones en términos de tecnología o en términos de sistemas de producción para acceder a un determinado mercado. El precio de venta más bajo es igual al costo marginal, ¿listo? Entonces, en este caso, pues digamos, podemos decir que la utilidad básicamente va a ser cero y siempre que exista una utilidad, pues va a existir la posibilidad, digamos, de ingresar al mercado para obtener una parte de esos beneficios. Bien, entonces, esa teoría de los mercados contestables ha sido aplicada en el ámbito de la contabilidad estratégica por distintos autores como Dixon y Smith y Goldman y Hart. Particularmente, Dixon y Smith se refieren a los mercados globalizados, donde ellos plantean que cuando las compañías hacen presencia en mercados globalizados, pues existirá una mayor disposición de esas organizaciones para analizar el medio ambiente externo y en el mismo sentido existirá mayor disposición para implementar técnicas de información adicionales como lo puede ser la contabilidad estratégica. ¿Bien? Asimismo, Rolander y Hart plantean algunas técnicas de contabilidad estratégica que están directamente asociadas con esos mercados contestables, como puede ser análisis de la posición del competidor, costeo objetivo y costeo del ciclo de vida. Del mismo modo, encontramos la teoría autorreferenciada. Entonces, esta es una teoría que se desarrolló principalmente en sociología con el ánimo, digamos, de identificar un conjunto de elementos contextuales y construir teorías a posteriori. Es decir, no se parte de variables, de categorías, de premisas previas, sino que se va haciendo un análisis del contexto y conforme se va recopilando información y se van obteniendo datos, a partir de esos datos se van construyendo las respectivas teorías explicatorias. Bien, entonces, en ese sentido,
La premisa fundamental de esta teoría autorreferenciada es que las teorías adecuadas están determinadas por los datos obtenidos en el contexto. ¿Bien? Algunas premisas adicionales de esta teoría autorreferenciada, bueno, como les planteaba, los conceptos e hipótesis se derivan de los datos obtenidos y analizados. La idea es que es una teoría inductiva contextual de carácter procedimental y pues digamos se considera que unos mínimos preconceptos e ideas para evitar un ajuste forzado en las relaciones encontradas. Es decir, ellos plantean, estos autores que están acá en los cuadros en naranja, que cuando uno lleva a cabo una investigación y parte de unas categorías previas, digamos que ya puede existir un sesgo por parte del investigador como para tratar de ubicar los distintos hallazgos en alguna de esas variables. ¿Cómo ha sido aplicada esta teoría autorreferencial en la contabilidad estratégica? Acá tenemos dos trabajos, uno llevado a cabo por Tilman y Roder en una multinacional alemana, donde ellos básicamente tenían como objetivo estudiar cómo la contabilidad estratégica era percibida y utilizada. Bien, y en ese sentido, pues ellos llevan a cabo un conjunto, digamos que aplican un conjunto de técnicas de investigación que les permiten, digamos, construir una teoría o por lo menos plantear algunas ideas con respecto a efectivamente cómo esa contabilidad estratégica es percibida y usada. Y del mismo modo, tenemos el trabajo de Utaibar y otros autores quienes estudian el caso de la contabilidad estratégica en una universidad británica. Y pues ellos analizan dos conceptos, el strategizing y el performancing, ¿sí? Donde con base en la evidencia que ellos obtienen después de llevar a cabo entrevistas a 100 personas que trabajan en el área de gestión de la universidad, pues se puede, digamos, establecer relaciones entre estrategia y gestión estratégica y entre gestión y medición del desempeño. Y por último, tenemos la teoría de los escalones superiores. Esa teoría de los escalones superiores ha sido desarrollada por estos autores y su premisa fundamental es que las organizaciones son un reflejo de los rasgos que caracterizan a los altos directivos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, las características de los altos directivos determinan la forma, bueno, la filosofía de gestión de la organización, la forma como van a ser llevados a cabo los procesos de toma de decisiones y el mismo modo cuál va a ser la información que va a apoyar ese proceso de toma de decisiones. ¿Listo? Algunas premisas adicionales son que las acciones gerenciales dependen de la interpretación que esas personas que se encuentran en los escalones superiores realicen sobre ese contexto en el cual se toma la decisión. La interpretación personal que van a realizar esos miembros de los escalones superiores con respecto a un contexto específico va a ser afectada por su personalidad, por su experiencia, por sus valores y por actividades. Y asimismo, el desempeño organizacional se verá afectado por los rasgos particulares de esos altos directivos. ¿Cómo se ha aplicado o se ha utilizado esa teoría de los escalones superiores para hacer estudios sobre contabilidad estratégica? Pues básicamente hay un conjunto de autores que han evaluado el desempeño de la firma. Y en ese sentido lo que se plantea es que ese desempeño de la firma depende de las selecciones tomadas por los escalones superiores, digamos que eso es algo como digamos, muy obvio. Adicionalmente se encuentra que la información para la toma de decisiones, pues digamos, va a ser afectada por las percepciones que los gerentes tienen con respecto a la forma como el contexto de los negocios cambia. Y esta última sería como la característica para resaltar en términos de la teoría de los escalones superiores y la contabilidad estratégica, ya que estos autores plantean que las características de quien está en cabeza de la organización van a afectar las decisiones de implementar contabilidad estratégica. Y de manera específica se plantean tres características como son el nivel de educación de esa persona que está en cabeza de la organización, la experiencia que tiene esa persona que está en cabeza de la organización y el involucramiento en redes por parte de esa persona que dirige la organización. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues digamos, hemos visto previamente como una caracterización básica de las cuatro teorías que han sido utilizadas, las más utilizadas para llevar a cabo estudios sobre contabilidad estratégica y algunas aplicaciones de manera específica en términos de contabilidad estratégica. Entonces, bueno, por supuesto, en el documento esas teorías están explicadas de una manera un poco más amplia.
Y algunas de las conclusiones a las cuales se llega es que las variables contingentes afectan el desarrollo y la estructura de los sistemas contables, y uno de esos sistemas contables puede ser la contabilidad estratégica. Asimismo, se identifica que las organizaciones deberían de tener una mayor disposición para tener información del mercado, es decir, una información con orientación hacia el contexto externo de la organización, con el ánimo de que la misma pues sea utilizada en el direccionamiento estratégico organizacional. También se encuentra que la teoría autorreferenciada es adecuada al momento de investigar sobre los tipos de información contable que apoyen esos procesos de toma de decisiones estratégicas y de direccionamiento estratégico. Y por último, pues se plantea como una, digamos, brecha de investigación o una posibilidad de investigación futura en esos estudios sobre contabilidad estratégica, pues digamos, se incorporen teorías más recientes y más frescas que, digamos, tengan la posibilidad de incorporar variables o factores, digamos, más recientes, si por ejemplo en los últimos 5 años, que podría caracterizar o tener en cuenta algunas variables que han afectado el ambiente de los negocios en los últimos años. ¿Listo? Básicamente, pues digamos, como con el ánimo digamos, adherirse a los 15 minutos, pues eso era todo, así que quedo pendiente de las preguntas que existan por parte de los escuchas. Listo, profe. Muchas gracias por la presentación. Creo que me animaré a hacer como tal la primera pregunta. Yo he desarrollado como, o estoy desarrollando actualmente un ejercicio o un análisis bibliométrico de contabilidad estratégica. Y en ese estudio, pues, como tal, he identificado que uno de los referentes es Simons como tal en todo lo que es de estas publicaciones, que se dan más o menos en 1981. De pronto, dentro de las publicaciones, no sé si de pronto dentro del análisis que el profe tiene de referente estas publicaciones que se dieron en la década de los 80 de Simons, y la pregunta puntualmente sería como en qué conjunto de estas teorías podríamos encontrar las publicaciones de Simons versus con los desarrollos de contabilidad estratégica, que porque acá revisando como tal creo que tiene como un componente de las cuatro teorías. Bueno, lo primero que hay que decir es que Kenneth Simons, digamos que desarrolló o planteó dos artículos clave, uno en 1981, que es el artículo que ha sido tomado como, digamos, el punto de partida para los estudios en términos de contabilidad estratégica. Y como ese fue el primer artículo y ese fue el primer autor que planteó el término, pues en la literatura es muy fácil identificar a Simons como el padre de la contabilidad estratégica, ¿sí? Y posteriormente, pues en el 82 se también construye un documento sobre el precio estratégico, si no estoy mal. Ahora, claro, digamos que Simons, de manera específica, de manera explícita en sus dos trabajos, él no plantea de manera directa una asociación con respecto a algunas teorías utilizadas para estudiar contabilidad estratégica. Sin embargo, pues uno podría establecer algunas relaciones, como por ejemplo, en ese artículo del 82, cuando él habla de la determinación del precio estratégico y la forma como debería llevarse a cabo ese tipo de, digamos, procedimientos, uno fácilmente podría asociar eso con la teoría de los mercados contestables o discutibles, porque en ese tipo de mercados, pues digamos, la variable precio va a ser un elemento determinante en esa situación o en ese escenario de competitividad al cual se someten las organizaciones. Y pues, con respecto al artículo del 81, pues es un artículo descriptivo donde pues él también plantea elementos como que la contabilidad estratégica tiene que estar orientada a brindar información sobre el contexto externo, con información orientada hacia el futuro, con información a largo plazo, con información que, digamos, sea una combinación de variables de carácter financiero y no financiero,
Pues en ese sentido, pues digamos, uno también podría establecer relaciones implícitas, como por ejemplo con la teoría de los escalones superiores, donde, digamos, la necesidad, bueno, la filosofía gerencial va a determinar su necesidad de información, y esa necesidad de información pueden estar afectadas por variables externas, y allí, pues digamos, la contabilidad estratégica tendría mucho que decir en ese sentido. Entonces, digamos que ya para cierre, Simos no plantea relación directa a teorías específicas, pero pues se pueden establecer relaciones implícitas entre sus planteamientos y algunas de las teorías que posteriormente han sido planteadas para realizar estudios con respecto a contabilidad estratégica. Listo, profe. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que están en la sala. Creería que no, profe. Muchas gracias por su Está bien. participación. Ok, profesor, gracias, muy amable. Vale. Entonces, continuando como tal con la agenda, a continuación. Seguimos con la ponencia de Angélica Caterín Salcedo Guzmán, que se llama Perspectivas de la Contabilidad de Gestión Estratégica en el Sector Público. Angélica. Sí, Diego, muchas gracias. Ahí ya le estoy Vale. proyectando. Ahí ya lo pueden ver. Sí, señora. Listo, perfecto. Pues bueno, pues mi ponencia está titulada como Perspectivas de la Contabilidad de Gestión Estratégica en el Sector Público. Y pues básicamente el objetivo es analizar la aplicación de las técnicas de contabilidad y gestión estratégica en el sector público, específicamente las técnicas del análisis del competidor y precio estratégico, de acuerdo con lo mencionado por Gilding, Kravets y Tailes. Y digamos, pues es que ellos consideran que, pues teniendo en cuenta los avances teóricos y prácticos de la contabilidad y gestión estratégica, pues estas dos son las técnicas que más han sido utilizadas. Por esta razón se escogieron. La metodología, pues, es una revisión de la literatura de los avances en la investigación de contabilidad estratégica. El análisis se realiza principalmente con la información de la entidad pública responsable de regular la contabilidad del sector público en Colombia, es decir, la Contaduría General de la Nación. Bueno, digamos, para iniciar, es hacer un poco el recorrido de la contabilidad de gestión estratégica y el sector público. Entonces, pues respecto a la definición de contabilidad estratégica, han existido varios enfoques para definir cómo esta área. Entonces, uno de ellos es el de Simons, que en 1981, que la define como la provisión, o bueno, pues lo que menciona es que se puede considerar como la provisión y el análisis de información contable acerca de un negocio y sus competidores. Esto para el uso del desarrollo y monitoreo de la estrategia del negocio. De acuerdo con Cades y Gilding, pues esta definición de Simons lo que hizo es que exploró una perspectiva contable en la evaluación de la competencia, lo cual representa pues una gran diferencia respecto a la contabilidad convencional que se encontraba, digamos, inicialmente enfocada en la información interna. Por otro lado, está la definición planteada por Bromwich en 1990, la cual menciona que la contabilidad de gestión estratégica pues tiene un enfoque de mercado. Él indica básicamente que los contadores necesitan tener en cuenta factores de demanda del mercado, ya que estos nos pueden ayudar a tomar pues decisiones. Y por último, está la definición que propone Roslender y Hart. Ellos pues analizaron el concepto de contabilidad de gestión estratégica como un concepto interdisciplinario, el cual podría, digamos, ampliarse con el marketing y la gestión de marketing. Cades y Gilding pues mencionan que a partir de todas estas definiciones que se tienen sobre contabilidad y gestión estratégica, pues estas pueden ser analizadas bajo dos perspectivas. La primera consiste digamos, básicamente en analizar el concepto como un conjunto de técnicas contables orientadas estratégicamente. Y la segunda perspectiva es respecto a los contadores y cómo estos toman un rol destacado haciendo parte de la toma de decisiones estratégicas de la organización. Pues digamos, sin embargo, como conclu digamos, ellos concluyen que
La contabilidad estratégica pues no está siendo ampliamente utilizada y pues se ha encontrado que no hay evidencia, digamos, fuerte sobre la adopción de técnicas específicas. Bueno, ahora un poco respecto al sector público, entonces es importante mencionar que, digamos, bajo la lógica del New Public Management, se ha iniciado todo un proceso de traslado de técnicas y procesos del sector privado al sector público, todo esto con el objetivo, pues, de modernizar al sector público. Sin embargo, pues, en muchos casos no se tiene en cuenta que la estructura y los requerimientos pues de este sector son muy diferentes a los del sector privado. Entonces, de acuerdo con el autor Kuganesan, las situaciones, por ejemplo, de monopolio que se presentan en el sector público o la ausencia, por ejemplo, de tener una ganancia a precios de mercado en el sector público, pues implican algunas dificultades para aplicar estas técnicas de contabilidad y gestión estratégica en el sector público. Digamos que esto se puede evidenciar analizando el objetivo de las entidades públicas, que implica, pues menciono unos aquí, que está al cumplir con el desarrollo de funciones de cometido estatal, promover el beneficio de la sociedad y crear valor público. Esta creación de valor público, pues básicamente está en conocer las necesidades y demandas de los ciudadanos. Entonces, de acuerdo con lo que menciona Montesinos y Brusca, es que esto puede analizarse bajo dos perspectivas. La primera es que las necesidades de los ciudadanos deben estar satisfechas por esa información no financiera que emiten estas entidades públicas. Y la segunda es que la entidad, pues, debe utilizar los recursos públicos de la mejor manera posible para responder a aquello que están demandando los ciudadanos. Entonces, digamos que dado que la contabilidad de gestión estratégica pues tiene en cuenta tanto gerencia como a sus grupos de interés, a sus stakeholders, pues para el caso del sector público las expectativas y las necesidades de información pues vienen a ser bien diferentes respecto al sector privado. Por tanto, entonces debería considerarse que la contabilidad de gestión estratégica debería considerar si realmente esta información que está emitiendo pues satisface las necesidades de información pues de los grupos de interés en el sector público. Digamos que en ese sentido pues las técnicas de contabilidad de gestión estratégicas pues no deberían estar dirigidas tanto a la maximización del beneficio particular, sino en este caso, pues al beneficio social por medio de las actividades que pueda realizar las entidades públicas. Entonces, pues una de las limitaciones de la investigación en contabilidad y gestión estratégica es que pasa por alto pues estas características del sector público. Y pues bueno, respecto a investigaciones en el sector público no han sido muchas, de acuerdo con varios autores. Entonces, bueno, acá elegimos las dos técnicas que mencioné inicialmente. Entonces está el análisis del competidor, pues esta técnica permite conocer información importante sobre las oportunidades y amenazas para la estrategia competitiva del negocio. Pues esta es una técnica de la contabilidad de gestión estratégica que demanda pues conocer realmente al competidor, tanto como sea posible conocer, pero pues también tener cuidado con el volumen de la información, las conclusiones que se pueden obtener, pues porque viene siendo un tema bien amplio. Pues para esta investigación, el objeto de estudio es la Contaduría General de la Nación, que se creó por el artículo 1 de la Ley 298 de 1996 y se crea como una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En esta misma ley, en el artículo 3, se le asignan funciones al Contador General de la Nación, tales como uniformar, centralizar, consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general, determinar las normas contables que deben regir en el país. En la parte B también está llevar la contabilidad general de la nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, valuación y revelación de la información de los organismos del sector nacional, entre otras funciones. Entonces, pues acá, bajo estas leyes, pues está la Contaduría General de la Nación, es el ente designado pues para la regulación de la contabilidad en el sector público en el país. Entonces, por ejemplo, allí no cuenta
con un competidor que desarrolle estas mismas facultades, pues que le han sido otorgadas por medio de la ley. Entonces, aplicar, por ejemplo, esta técnica de contabilidad de gestión estratégica, que se llama análisis del competidor, pues es más una técnica para el sector privado que, de acuerdo con un estudio realizado por Gilding, pues es casi imposible aplicarse bajo las particularidades del sector público. Y, por ejemplo, en este caso, la contaduría general, pues se hace bastante complicado. Digamos, ahí coloqué el logo del IPSAS-B porque quizás se puede considerar que este podría ser su competidor, digamos, más cercano, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público. Sin embargo, pues aunque este se encarga sí de desarrollar los estándares y las guías contables para el sector público, pues no puede considerarse un competidor directo, pues dado que su, digamos, su alcance es mucho más amplio y este organismo como tal, pues no podría establecer la regulación contable en nuestro país. Bueno, respecto a la siguiente técnica, está el precio estratégico. Este, digamos, trata sobre comparar costos, volúmenes y ganancias de los competidores directos para obtener un mejor resultado, teniendo en cuenta que la contabilidad de gestión estratégica permite que los precios sean comunicados de manera precisa. Digamos, respecto a esta técnica, lo que menciona Gilding basado en Simons es que fijar los precios de acuerdo con el análisis contable convencional genera una suboptimización, mientras que si se establece el precio analizando el precio de la competencia, pues esto permitirá tomar una mejor decisión y por ende pues tener mejores resultados. Entonces, digamos que volviendo al sector público, pues una de sus funciones sociales que debe cumplir es reflejar transparencia. Entonces también lo menciona Montesinos y Brusca, es que las entidades públicas pues deben reflejar transparencia en su administración. Entonces, pues quizás esta no es tan una, pues es, digamos, implícitamente debería ser una función para todas las empresas y entidades, pero pues digamos que el sector público lo tiene más marcado y pues lo mencionan de esta manera. También pues digamos es la provisión de bienes y servicios a precios de no mercado, pues que no se presenta en el sector privado. Y pues digamos, una institución se puede clasificar como parte del gobierno general de Colombia, por ejemplo, si la totalidad o la mayor parte de sus bienes o servicios pues se suministran gratuitamente o a precios de no mercado, pues que es un caso que ocurre mucho pues en el sector, lo caracteriza por esta función. Y además pues cumplir funciones de cometido estatal que, como lo mencionaba arriba, pues son específicas que le asigna el Estado a estas y, por ejemplo, en el caso de la Contaduría General, menciona promover el beneficio de la sociedad en su conjunto, el desarrollo humano, el equilibrio ambiental y el bienestar social y económico, como cumplir una función de cometido estatal. Digamos que en relación con esto, el uso de las técnicas de contabilidad de gestión estratégica, pues no busca conseguir este tipo de objetivos precisamente por las diferencias ya mencionadas entre sectores. Y revisando el mapa estratégico de la Contaduría General de la Nación, pues se puede encontrar que como parte de sus objetivos, de sus procesos, pues están los que escribo aquí, que está fortalecer la gestión hacia un Estado moderno y transparente, brindándole información contable de calidad. Otro es promover la participación ciudadana en la planeación y prestación de servicio, gestionar con efectividad los recursos financieros de la entidad, fomentar la preservación del ambiente y minimizar los impactos generados por la entidad, proveer bienes y servicios a precios de no mercado. Entonces, pues digamos, ahí es evidente que se puede ver que los procesos de esta entidad pues van más enfocados a servir a la sociedad y a cumplir esas funciones designadas por el Estado y no, digamos, buscando una reducción de costos, buscando maximización de beneficio o buscando un precio estratégico. Pues digamos, esta sería como el análisis respecto a esta técnica.
Y como conclusiones, pues se puede mencionar que la aplicación en particular de las técnicas de análisis del competidor y precio estratégico en el sector público, pues se torna un poco complicada debido a que el objetivo que persigue el sector público, pues va enfocado a otros temas como el bienestar social, completamente diferente a la lógica del sector privado que está en una lógica basada en el mercado y la maximización de utilidades. Pues la investigación en contabilidad de gestión estratégica ha ido evolucionando con el pasar de los años, sin embargo, pues no han sido amplios los avances en el sector público. Y pues se sugiere investigar en temas tales como el análisis de la aplicación de las demás técnicas de la contabilidad de gestión estratégica en entidades públicas mediante estudios de casos, si se puede, que permitan pues identificar el proceso y resultado de esta aplicación o investigar de qué manera pues se pueden adecuar estas técnicas establecidas por la contabilidad de gestión estratégica para que puedan ser aplicadas a las entidades del sector público, pues porque también lo que podría ser posible. Y eso es todo. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Nuevamente doy como un espacio para las personas que están en la sesión, si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que nos acaban de socializar. Profesor Diego, a mí me solicitaron hacer algunos comentarios con respecto a este documento, entonces no sé si de pronto haya disponible ahí unos 2, 3 minutos para proceder a ello. Claro que sí, profe. Okay, dame un segundito, por favor. Ok, listo, bien. Entonces, con respecto al documento que acaba de plantear Angélica sobre perspectivas de la contabilidad de gestión estratégica en el sector público, pues de manera general hay que decir que es un documento, pues digamos, muy sintético, muy preciso, muy fácil de entender. Y aunque uno podría inicialmente pues, inferir que de pronto no es adecuado analizar las técnicas de precio estratégico y análisis del competidor en una entidad del sector público, pues digamos, es fundamental tener en cuenta eso en el contexto del documento, donde pues Angélica ha planteado que ella identificó esas dos técnicas para analizarlas en el sector público, debido a que Gilbert, Cravens y Tailes en su trabajo del 2000, pues concluyeron o encontraron que esas dos técnicas son las que más han sido utilizadas en el sector privado. ¿Bien? Entonces, digamos que el objetivo del documento está claramente definido y Angélica utiliza una metodología de carácter cualitativo fundamentada en revisión de literatura y digamos que trata de contrastar esa información en una entidad del sector público como es la Contraloría General de la Nación. Ella se fundamenta en el trabajo de Kukan, Sandujo y Palmer, quienes son básicamente los únicos que han tratado de establecer relaciones entre contabilidad estratégica y el sector público. Y pues allí en el documento, ella efectivamente plantea como las distinciones entre particularidades y funciones del sector público y lo que podría ser el sector privado. Angélica en el documento plantea algunas cosas como que de pronto en la Contraloría General de la Nación no se busca reducir costos, maximizar beneficios y precio estratégico. Sin embargo, eso de reducir costos sí podría ser un elemento a tener en cuenta, digamos, con el ánimo de promover un funcionamiento más eficiente de esta entidad. Ella encuentra como hallazgos, pues que en la práctica la contabilidad de gestión estratégica no está ampliamente utilizada en el sector privado y pues en el público, digamos, con un menor nivel, su presencia es casi nula. Ella plantea también que hay un avance en el tema, donde estos conocimientos, pues digamos, han influenciado el mercado y el lenguaje de los negocios. Hay limitaciones en la investigación en contabilidad de gestión, donde pues, básicamente se han ignorado las características del sector público. Ella plantea una brecha de investigación, que es analizar las demás técnicas en el sector público. Y pues de allí voy como a dos punticos que serían sugerencias para Angélica en el futuro cuando quiera hacer estudios sobre contabilidad estratégica, cuando quiera continuar estudiando contabilidad estratégica en el sector público.
La primera sugerencia es que se pueden establecer análisis con respecto a la contabilidad estratégica comprendida a partir de esas ideas centrales del New Public Management. Y la segunda sugerencia, que también quiero hacerle pregunta a Angélica directamente, es que en ese caso las dos técnicas que ella analizó, que fueron precio estratégico y análisis del competidor, yo digamos que llegó a ellas utilizando el criterio de ser las técnicas más utilizadas que encontraron Building Trans y Tiles. Entonces, de manera precisa, Angélica quisiera preguntarle. Angélica, si tú en el futuro quisieras continuar realizando estudios sobre contabilidad estratégica y el sector público, ¿qué otro criterio podrías utilizar para seleccionar las técnicas de evaluación del sector público? Y básicamente eso. Muchas gracias por tus comentarios, profe. Bueno, sí, habría que otros criterios, ¿qué otro criterio podría utilizar para revisar el sector público? Quizás como yo plantearía, o sea, como revisar las entidades de sector público, pero quizás en un sector un poco más amplio, o sea, este de la regulación contable, pues está solamente la contaduría general, pero no sé si de pronto empresas de servicios públicos, que quizás hay un poco más de diversidad, digamos, entre comillas, en la que pueda pronto analizar si hay algún tipo de competencia o, digamos, lo que había pensado es como intentar revisar las otras técnicas de contabilidad y gestión estratégica, pero de pronto modificando algunas de sus, digamos, de las bases, cosa de que se pueda aplicar y pues digamos como modificando de acuerdo con los objetivos del sector público, pues cómo podrían aplicar estas allí, o sea, quizás con unas ligeras modificaciones de acuerdo con el sector pues público. Listo, Angélica. Acá hay un comentario también de Paola en el chat donde menciona que existe alguna técnica de contabilidad estratégica para profundizar en calidad y procedimientos por objetivos que serían más acordes al sector público. Eso menciona acá como tal en el chat. Perfecto. Listo, continuando con la. Gracias, Angélica. Continuando con nuestra sesión del día de hoy, entonces continuamos con la ponencia de Sergio Esteban Bustos, que se denomina aproximación a las técnicas de contabilidad estratégica a partir de su análisis en una empresa del sector de energía eléctrica en Colombia. Sergio, buenos días. Buenos días, profe, buenos días a todos. Por favor, ¿me podrían decir si ven la presentación? Sí. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo el profe Diego, la ponencia que voy a presentarles se denomina aproximación a las técnicas de contabilidad estratégica a partir de su análisis en una empresa del sector de energía eléctrica en Colombia. Entonces, para iniciar, quiero hacer una contextualización de lo que también motivó este trabajo. Y es ese contexto de incertidumbre y conocimiento limitado en el que opera la contabilidad en términos muy generales. Entonces, contrario a lo que podemos encontrar en muchas de las teorías económicas, el individuo en sus procesos de toma de decisiones no es completamente racional y no tiene un conocimiento perfecto y completo a la hora de llevar a cabo sus decisiones. Entonces, eso es una limitante muy fuerte que debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar dichos procesos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional de quienes toman esas decisiones por las empresas. En este caso, principalmente los gestores de las entidades. También lo podríamos mirar desde el punto de vista de los inversores. Sin embargo, en este contexto de la toma de decisiones al que me voy a referir, se distancia un poco de lo que podríamos también encontrar como el paradigma de la utilidad
de la información para la toma de decisiones, que está más enfocado a la producción o la construcción de información principalmente financiera, que suple necesidades de los inversores, que es lo que encontramos actualmente en toda la matriz de regulación y normalización internacional. Entonces, en este escenario, en este contexto, pues lo fundamental es contar con la mejor y con la mejor información que tengamos disponible, y en este contexto aparece la contabilidad estratégica. Como ya lo han mencionado algunos de los participantes anteriores, la definición no está aún acuñada, no tenemos una definición única de lo que es la contabilidad estratégica, pero existen algunos criterios que nos permiten caracterizarla. En principio es que tiene una orientación hacia el futuro, y ese futuro es de largo plazo. Lo que nos interesa son el impacto que van a tener nuestras decisiones, y decisiones obviamente de carácter estratégico, de aquí a 5, 7, 10 años, incluso 15 años. Y la contabilidad estratégica además tiene un énfasis interno y externo. ¿Eso qué quiere decir? Que también utiliza datos e información que proviene de la misma entidad, de la misma organización, pero se apoya en otro tipo de información que traspasa las fronteras de la organización. Entonces utiliza informes tanto financieros como no financieros que producen otro tipo de organismos, por ejemplo, no sé, pueden ser hasta las noticias que salen sobre los competidores, por ejemplo. El objetivo entonces de este trabajo es analizar la aplicación de dos técnicas de contabilidad estratégica, puntualmente el monitoreo de la posición competitiva y el costeo de la cadena de valor en la empresa colombiana Celsia, perteneciente al sector de la energía eléctrica en Colombia. La metodología fue un poco revisar la literatura en contabilidad estratégica, y el alcance de ese trabajo es sobre todo exploratorio, ya que en el contexto latinoamericano y principalmente colombiano, pues no se han llevado a cabo investigaciones que se concentren o se preocupen por esta temática principalmente. Entonces, para empezar, un poco de lo que es Celsia y el sector en el que se mueve y por qué se tomó la decisión de esta empresa. Pues Celsia se mueve en el sector energético, que es en la prestación de servicios públicos domiciliarios, y estos sectores son de una demanda de inversión, una intensidad de inversión de capital bastante significativa, por lo que cualquier decisión que se quiera tomar para la expansión o para mejorar o para cumplir los objetivos corporativos, seguramente va a significar o va a demandar de la entidad un sacrificio de recursos importante. Adicionalmente, Celsia, por moverse en este sector, está regulada en cuanto a los precios, por lo que este es un factor que se debe tener en cuenta, como lo voy a mencionar más adelante, a la hora de escoger esas técnicas o de hacer su aplicación al interior de la entidad. La presencia de Celsia en Colombia es en más de 10 departamentos a través de sus centrales hídricas, eólicas, solares y ahorita también térmicas en menor medida. Y la segmentación de clientes que tiene es en hogares, ciudades y empresas, principalmente ubicadas en el Valle del Cauca y en el Tolima. Ahora bien, si queremos empezar a mirar cómo la contabilidad y la contabilidad estratégica nos ayuda a tomar decisiones estratégicas, pues lo importante es primero es saber cuáles son esos objetivos estratégicos que se propone la entidad. Aquí traigo lo que Celsia denomina como su mega, que son esos macro objetivos estratégicos, en el que hay principalmente tres criterios. El primero es en ingresos, que para el 2025 esperan obtener 5 billones de dólares. En cuestión de clientes, esperan que en el mismo año se tengan 1 millón de clientes y tener presencia en 6 países. Si notamos aquí, ya empezamos a ver cómo, ese,
como ese criterio de largo plazo es bastante importante. Las proyecciones aquí, lo que nos trazamos hacia un futuro es de aquí por lo menos de 10 años. Actualmente los clientes para 2018 ya ese tope ya se cumplió, al igual que la presencia en otros países. Esos países son de Centroamérica principalmente. Ahora bien, puntualmente las dos técnicas de contabilidad estratégica que me propuse mirar son el monitoreo de la posición competitiva y el costo de la cadena de valor, que hacen parte de esas 16 prácticas que ya hemos podido escuchar. Y voy a proceder a leerlas muy rápido para tener una idea general de lo que consisten y para que los podamos profundizar más adelante. En cuanto a la primera, se entiende como el análisis de las posiciones de los competidores dentro de la industria mediante la evaluación y el seguimiento de las tendencias en las ventas de la competencia y la participación del mercado, el volumen, los costos unitarios y el rendimiento de las ventas. Esta información puede proporcionar una base para la evaluación de la estrategia de mercado de un competidor. Y la segunda se entiende como un enfoque basado en actividades donde los costos se asignan a las actividades requeridas para diseñar, adquirir, producir, comercializar, distribuir y dar servicio a un producto o servicio. Entonces voy a empezar con el monitoreo de la posición competitiva y en esencia lo que les voy a presentar son algunos datos que pude extraer o que pude obtener de tanto información interna como externa de Celsia. En principio aquí lo que es muy importante, como les mencioné desde el principio, es que las fuentes de información seguramente no van a provenir de la misma empresa, sino que tenemos que ir a mirar en el sector donde se mueve. Por ejemplo, Celsia podría estar mirando información de los mismos competidores que publican, agremiaciones sectoriales, sindicatos, entidades del gobierno nacional y territorial. Por ejemplo, aquí está la UPME, que es la Unidad de Planeación Minero-Energética, pero también puede mirar organizaciones no gubernamentales, incluso la comunidad académica. Cuando tenga identificadas fuentes de información, pues a partir de ellas puede determinar, a partir también de definir ciertos criterios que sean obviamente provechosos para la entidad y que sean acordes a su modelo de negocio, definir unos criterios para establecer o detectar cuáles son esos competidores a los que nos vamos a referir y a cuáles les vamos a hacer ese monitoreo. Entonces aquí traigo una tablita que las traje de un informe que hace la UPME en 2018, donde mencionan las principales entidades que tienen la mayor capacidad instalada a nivel nacional. Entonces en primera instancia está aquí... Vale, si puedo señalar con... Aquí está, por ejemplo, Engesa, que es la primera. Después EPM, de tercera está Isagen y de cuartas aparece Empresa de Energía de Pacífico, así hasta llegar a Celsia. Aquí cabe hacer una salvedad, que aquí podríamos decir, bueno, Celsia no es que estén dentro de las mejores. ¿Qué pasa? Celsia tiene como grupo económico la propiedad en su momento en 2018 de Zona Franca Celsia y de Empresas de Energía del Pacífico, que es en su momento era EPSA, ahora cambió de denominación por una, digamos que una estrategia comercial del grupo económico como tal. Esto ubica a Celsia como la cuarta mejor entidad en cuanto a capacidad instalada. Una vez aquí miré principalmente estos cuatro para el siguiente análisis. Podemos mirar otro tipo de criterios, por ejemplo, ¿cuál es? El nivel de ingresos. ¿Y para qué nos sirve esto? Para contrastar de pronto información que en su momento, por ejemplo, la capacidad instalada no es financiera. Aquí tenemos un criterio financiero donde nos mueve esa tabla. Por ejemplo, Engesa ya no es la primera. La supera por mucho EPM. Y lo mismo pasa entre Isagen y Celsia. Celsia pasa a ser la tercera mejor empresa e Isagen pasa a ser la cuarta. Una vez identificamos esos competidores, podemos
digamos que tomar la empresa líder, en este caso yo tomé EPM porque también cuenta con bastante información pública, y empezar a mirar y hacer una comparación de entre ese referente y nuestra empresa. Yo comparé otros dos criterios financieros, que es el EBITDA y el margen del EBITDA, que es el EBITDA sobre los ingresos, y aquí podemos ver que la diferencia de 2017 se viene ampliando en cuestión de EBITDA entre EPM y Celsia, pero entre el EBITDA es algo contrario. Celsia muestra un mejor margen de EBITDA respecto a EPM. Lo que hay que tener en cuenta es que desde 2017 se viene disminuyendo esa diferencia, por lo que habría que considerar o poner atención a por qué se está disminuyendo esa diferencia que se tiene. En segunda medida está el costeo de la cadena de valor, que en esta técnica lo primero que tenemos que tener en cuenta es identificar la cadena de valor del producto o servicio que estamos prestando. En este caso es bastante clara para el sector energético. Son principalmente tres o cuatro eslabones, como se quiera ver. El primero es la generación, el segundo es la transmisión e distribución y el tercero es la comercialización. Celsia, a través de su grupo económico, tiene presencia en los tres eslabones. Entonces, en la generación a partir de sus centrales, en la transmisión y distribución, no propiamente como Celsia, sino a través de EPSA, y la comercialización en Tolima y Valle del Cauca. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que identificar cuáles son los competidores en cada eslabón o en toda la cadena de valor. Aquí, como Celsia tiene participación en toda, lo ideal sería tener como punto de referencia una empresa que esté en las mismas condiciones. EPM, a través también de su grupo económico, tiene presencia en toda la cadena de valor. Por eso tomé como referencia para esta técnica también EPM. Y esto es muy importante en la medida de las integraciones. La información que tengamos sobre la cadena de valor nos va a permitir tomar decisiones sobre integraciones verticales, ya sea hacia adelante o hacia atrás, y en particular en este sector económico son bastante frecuentes. Celsia, por ejemplo, tiene participación en EPSA y CETSA, y así es como abarca toda la cadena de valor. En EPM, el grupo económico es aún más diversificado. Cuenta en la página al menos unas 5 o 6, yo creo que incluso pueden ser más, entidades entre Antioquia, Santander, que cubren toda la cadena de valor. ¿Y esto para qué? También para buscar disminuir costos en algún punto de la cadena de valor y podamos aumentar rentabilidad. Estos son algunos de los datos que conseguí por eslabón, mirando los informes de gestión de cada entidad. Aquí EPM es muy superior a Celsia. Lo único curioso es en cuanto a un indicador no financiero que se refiere a la calidad en la prestación del servicio. Ellos cuentan con dos principalmente, que es el SAIDI y el SAIFI. El SAIDI es el número de horas que un cliente se queda sin el servicio de energía en el año, y el SAIFI es el número promedio de veces que se queda sin el servicio durante un año. Aquí lo curioso es que Celsia cuenta con mejores indicadores. Aquí, entre menor sea el indicador, es mucho mejor, la calidad del servicio es mucho mejor. Y Celsia, en este punto, supera a EPM. Aquí, para ir terminando, la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué pasó con los costos? Si es un punto muy importante para la aplicación de estas técnicas. Pues es una limitante, al menos en este sector, porque no hay un acceso a ese tipo de información tan detallada, la estructura de costos. Intenté mirarlo en algunos reportes de la UPME o de el CIEL, que es el Sistema de Información Eléctrico Nacional, Sistema de Información Eléctrico Colombiano, y la verdad, la información que estaba, si había algo de información de costos, estaba bastante desactualizada. Entonces, es una limitante, sin embargo, sería muy importante tener acceso a esa información con posterioridad.
Y para terminar las conclusiones, pues me gustaría resaltar dos puntos. La primera es que, como podemos ver, estas técnicas no son excluyentes entre sí. La idea es buscar una sinergia entre ellas y la que mejor nos proporcione información para los objetivos que queremos lograr. Y el segundo es que es un reto para la profesión porque demanda del contador público salirse o ir más allá de las fronteras de la organización y considerar información que no necesariamente es financiera. En cuanto a las limitaciones de este trabajo, fue en cuestión de información, como les comentaba. Las técnicas solamente fueron analizadas dos. Se podría, como les comentaba, Celsius al ser precio aceptante por la CREC, que es la institución que regula los precios en el país, pues se podría analizar también la aplicación de una técnica para precios aceptantes. Y los referentes, pues solo fue EPM, se podría hacer con un mayor número de entidades. Por último, para futuras investigaciones propongo profundizar en estas prácticas o expandirlas a otras técnicas, utilizar algunos métodos más estructurados, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas o si quieren métodos cuantitativos, y mirar el impacto o el impacto que podría tener la educación contable en el desarrollo de estas prácticas a nivel profesional. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias por tu intervención. No sé si hay alguna pregunta, comentario respecto a esta ponencia. No sé si el profe Jorge Suárez quiere hacer alguna intervención o comentario. No, señor. Listo. Yo perfecto. Tengo algunos comentarios. Dale, Angélica. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Pues digamos, leyendo el documento de Sergio, inicialmente pues quisiera felicitarlo por el trabajo realizado porque es un documento que se encuentra, digamos, bien redactado, está bien estructurado y pues también se evidencia el esfuerzo en la caracterización que hace especialmente, digamos, en la cadena de valor, que es pues es un valioso aporte y pues es un valioso aporte a la contabilidad de gestión estratégica. Sin embargo, pues digamos, en el texto como tal quisiera sugerir de pronto dejar un poco más claro las razones por las cuales se eligió Celsia. O sea, acá Sergio las mencionó, pero digamos en el texto se menciona que es una de las empresas representativas del sector energético, que cubre la cadena de valor completa, que hace presencia en varios departamentos. Pero digamos al final, pues esto también lo cumple EPM o Emgesa, que son las otras que están ahí en competencia. Entonces, pues de pronto clarificar un poco más por qué elegir esta y no alguna de las otras que se menciona. También quería resaltar un punto y es que en el texto también Sergio menciona que digamos que este sector que presta servicios públicos domiciliarios como el de la energía eléctrica, pues se encuentra en condiciones cercanas a las de monopolios naturales. Entonces, pues Sergio ahí explica que es porque, claro, entrar a este sector es muy difícil, tiene altos costos y pues se puede sí prestar algo como prestarse para pensar o analizar que este es un monopolio natural. Entonces, pues me generaba la duda leer el documento de por qué se analiza entonces el monitoreo de la posición competitiva si no es un sector específicamente en competencia. Quizás era eso como lo que quería mencionar, pero pues felicitar a Sergio por su presentación. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Sí, sí, de pronto ahí en el texto genera un poco de ruido cuando menciono lo del monopolio natural, que tiende a ser un monopolio natural este sector. Y pues la idea de utilizar de esas técnicas, principalmente la del monitoreo en la competencia, de la posición competitiva, pues era porque a pesar de que puede tender a esa particularidad, esto se da en partes geográficos muy particulares del país. Entonces,
EPM o las otras empresas tienen, digamos que su territorio muy definido. EPM está principalmente en Antioquia y en algunas partes de Santander. Y Celsia en el Valle del Cauca y en Tolima. Entonces, aunque no podría pensar que no debería haber ninguna competencia entre ellas dos, Celsia ya tiene algunas, tiene creo, si no estoy mal, 4 centrales en Antioquia. Entonces podría mirar, bueno, en las condiciones geográficas en las que está en Antioquia, cómo Antioquia gestiona sus activos para obtener mayores ingresos. Y si es en algún eslabón particular de la cadena de valor. Entonces, esto le permitiría de pronto hacer, no sé, otras técnicas, por ejemplo, el benchmarking y mirar cómo están gestionando activos, no sé, principalmente las centrales de generación eléctrica a partir de eso mejorar algún tipo de rentabilidad o en algunos indicadores de carácter no financiero. Gracias. Listo, Sergio, muchas gracias por la intervención. Igual, Angélica, por el comentario. Para finalizar como tal esta sesión de contabilidad estratégica, continuamos con la ponencia de Erika Natalia López, que se denomina Análisis de las prácticas de contabilidad y gestión estratégica en la empresa COBA Colombia, SAS, Tiendas de U. Buenas tardes para todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Erika. Listo. Bueno, como les mencionaba el profesor Diego, hoy les voy a compartir mi ponencia que se llama Análisis de las prácticas de contabilidad de gestión estratégica, ESMA por sus siglas en inglés, y pues en adelante la mencionaré de esta manera, en la empresa COBA Colombia SAS Tiendas de Uno. Para comenzar, pues retomo, digamos, lo que Collier y Gregory mencionaban, y era que el concepto de la ESMA, de la contabilidad de gestión estratégica, en ocasiones ha sido restringido, pues su principal interés es servir a la toma de decisiones estratégicas. En ese sentido, pues mencionan otros estudios que la ESMA, aunque ha recibido últimamente pues mayor atención, digamos que esa atención ha sido en su mayoría una consideración netamente conceptual, y eso se ve reflejado en la relativa escasez que existe todavía de investigaciones con base empírica. Para el caso de Colombia, se identifica pues que esto es real y que aún existen pocos estudios que abordan el tema de contabilidad de gestión estratégica, aun cuando se identifica que las empresas del país requieren información más analítica y cualitativa, además pues de la información cuantitativa para esa toma de decisiones estratégicas. Es por ello pues que el objetivo de esta investigación como tal es contribuir a ese estudio de la ESMA por medio del análisis de esa posible aplicación de sus prácticas o técnicas en la empresa COBA Colombia SAS Tiendas de Uno. Pues el diseño de la investigación se parte pues de una investigación cualitativa donde se hace una revisión de literatura pues de la evolución de estas técnicas de contabilidad de gestión y pues mediante un enfoque analítico descriptivo y por medio de un estudio de caso, pues se trata de aterrizar estas técnicas en la empresa COBA Colombia SAS. Enseguida, pues continúa siendo como relacionando ese contexto de los supermercados de descuento duro o hard discount y digamos como esa relación que encuentro con la contabilidad de gestión estratégica. Entonces, retomo nuevamente a Bromish y Breeman, citados en Collier y Gregory, donde ellos mencionan que la contabilidad de gestión estratégica refleja la creciente competencia a nivel mundial. Aunque es, digamos, se podría decir que el objetivo entonces para realizar una investigación en contabilidad de gestión sería elegir una industria en la que la competencia sea intensa y haya un exceso de capacidad, pues varias industrias se podrían ajustar
a esta, digamos, definición. Sin embargo, pues se escoge la industria del descuento duro y en especial la empresa COA, pues por lo que Edgington y Minra mencionan de que la competencia en la industria de los supermercados es un fenómeno complejo donde las empresas pues van a competir en la venta al por menor y la comercialización, atrayendo a sus clientes con un conjunto de características importantes como son ofrecer productos atractivos, precios competitivos, lograr ubicaciones estratégicas, entre otros. Todas estas características se identifica pues que se podrían abordar mejor e incluso se podrían conseguir desde la aplicación pues de la contabilidad de gestión por medio de esa aplicación de sus técnicas. Tal es el caso de, por ejemplo, la estrategia de precios, donde pues comúnmente o al comienzo se conocía como estrategia de precios relacionada con promociones y posteriormente pues se identifica la estrategia de precios bajos diarios que a Colombia pues llega en el año 2009 con la empresa Coa Colombia, esas tiendas de uno, y por esta razón pues escoge como a esta organización pues para objeto de estudio. Ya para en la segunda sesión, pues retomo lo que son las técnicas de contabilidad de gestión estratégica, donde a raíz de una revisión de literatura en bases de datos, pues identifico finalmente en el estudio de Cades y Wilding que hay un total, pues digamos, ellos clasifican un total de 16 técnicas de contabilidad de gestión y las clasifican en 5 categorías más amplias. La primera de ellos es el cálculo de costos, la segunda la planificación, control y medición del rendimiento, tercera una categoría de toma de decisiones, cuarto contabilidad de la competencia y quinto la contabilidad del cliente. Cada una de estas categorías pues amplias va a abarcar unas técnicas de contabilidad de gestión que pues en el documento relaciono pues de cada una de ellas mediante un cuadro comparativo sus principales autores y sus principales características. Sin embargo, pues acá digamos trato como de ya las voy a abordar cada una de estas pues ya en la parte de los hallazgos de la investigación. Entonces, en la tercera sesión, pues que es el diseño de la investigación y hallazgos, pues como ya les mencionaba, después de haber identificado pues estas, en la revisión de la literatura, estas 16 técnicas y esa clasificación de 5 categorías, después de haber abordado pues estas definiciones originales conceptuales, lo que trato es mediante un cuadro comparativo pues de relacionar cada una de estas técnicas con la empresa Coa Colombia a fin de contrastar si sería posible aplicarlas en esta empresa o no. Entonces comienzo con la categoría de costos, donde identifico 5 técnicas de manera general, pues menciono que sería posible la aplicación de estas técnicas. ¿Por qué? Por ejemplo, la técnica del costeo de los atributos, pues identifico que se podría aplicar en esta empresa, dado que ellos mencionan atributos como el parqueadero, grandes espacios, bolsas plásticas, entre otros, que son presupuestados y la empresa identifica que no le agrega mucho valor al cliente. Por lo tanto, ellos, digamos, los consideran pues que no son indispensables a la hora pues de ofrecer sus productos. En cuanto al costeo del ciclo de vida, ellos se centran principalmente en el diseño, en la etapa del diseño, de tal manera pues que ahorran en costos y así pueden ofrecer productos de la canasta familiar y de uso cotidiano que son de fácil venta. Para el caso del costeo de la calidad, ellos manejan una política de precios bajos diarios, lo que lo mencionaba, no son promocionales. Sin embargo, ellos señalan pues en su página y pues en todos los documentos revisados que esto no afecta a la calidad, porque esa política de precios bajos se ve, digamos, soportada en que ellos tienen sus propios proveedores y además en que esto pues hace que garanticen la calidad de los productos en todas sus etapas. En cuanto al costeo objetivo, pues la empresa realiza una reducción pues de costos en algunos atributos que ya, digamos, suprime a fin de obtener pues ese costeo objetivo sin de mejorar pues los productos. Aunque esta empresa pues hasta el año 2019 generaba pérdidas en sus estados de resultados debido a la gran inversión pues que se llevó a cabo en el 2009, a partir de ese mismo año, pues ellos comienzan a generar ganancias gracias a sus estrategias de disminución de costos y de ofrecer precios bajos.
En cuanto al costeo de la cadena de valor, pues como ya lo mencioné, ellos minimizan o eliminan pues algunos costos de su estructura desde la operación logística hasta la parte comercial. Pues todo esto pues deriva en que ellos puedan ofrecer esos precios más bajos sin sacrificar la calidad. En cuanto a la segunda categoría, que es la planificación, control y medición del rendimiento, encontramos dos técnicas, que son benchmarking y medición integrada del desempeño. Se identifica pues que estas dos técnicas también podrían ser aplicadas dadas las características de la organización, puesto que ellos primero están realizando como una comparación de sus procesos internos con empresas como Justo y Bueno, Tienda Zara, donde pues se resalta de COBA que maneja esas alianzas estratégicas con proveedores y el manejo de sus marcas propias, además de que hacen una rigurosa selección del recurso humano. En cuanto a la medición integrada del desempeño, pues también lo mencionan en su página oficial, que manejan indicadores tanto financieros como no financieros, que son los que les han permitido pues evaluar su desempeño en el mercado desde el año en que incursionaron acá en Colombia. Para la toma de decisiones, la categoría de toma de decisiones, encontramos tres técnicas más que también podrían ser aplicadas en esta empresa a sus características. La primera de ellas es el costeo estratégico, puesto que ellos utilizan esa información de mercado para desarrollar e identificar ventajas con relación a la competencia en cuanto a los costos. Y para definir esos precios estratégicos, digamos, ellos están como en constante análisis de los precios del competidor, y esto lo hacen, por ejemplo, están en constante revisión de esos precios del competidor, y pues ellos identifican que pueden seguir manteniendo esos precios estratégicos porque pues los análisis les dan como resultado que ellos han seguido pues en crecimiento en el mercado, que ellos ofrecen productos pues de calidad que son, digamos, acogidos de una manera súper rápido por los clientes. Entonces ellos pueden seguir manejando todas esas políticas pues porque su crecimiento económico les demuestra que sí están dando resultados. En cuanto a la valoración de la marca, pues COBA se reconoce por ofrecer marcas propias a raíz de sus alianzas con sus proveedores, como ya se mencionó, y pues ellos identifican que estas marcas tienen aceptación en los clientes a raíz de ese liderazgo que ellos tienen en el mercado y de esa estabilidad pues que han presentado. En cuanto a las técnicas de contabilidad de la competencia, se identifica que estas tres técnicas también sería posible aplicarlas en la empresa. La primera de ellas pues es la evaluación de los costos de la competencia, la segunda la vigilancia de la posición competitiva, la tercera evaluación del rendimiento de los competidores. Digamos, aunque estas organizaciones por ser empresas privadas, pues uno no hay como mucha información disponible en las páginas, pues, digamos, oficiales de estas empresas como Tienda Zara, Justo y Bueno, entre otras, pues, ellos mencionan en su página web que siempre están como monitoreando o evaluando pues su posición respecto a las otras, teniendo como base la información de las páginas de la Superintendencia de Sociedades. Además, también se menciona pues que ellos evalúan constantemente al competidor principal sin dejar de lado pues las otras cadenas como son Éxito y Olímpica, pero pues esa información, digamos, del competidor pues siempre es pues yo creo que para toda organización difícil de conseguir. Sin embargo, pues al ser como organizaciones Justo y Bueno, ahora Tiendas de Uno, pues que se mueven como en el mismo sector y en la misma sintonía pues de precios bajos y reducción de costos, pues tratan como de estar comparándose constantemente. Y finalmente, en la categoría de contabilidad del cliente, encontramos tres técnicas que son análisis de la rentabilidad del cliente, análisis de esa rentabilidad a lo largo de la vida útil y la valoración de los clientes como activos. Pues digamos que a diferencia de las otras técnicas, identifica que estas al momento no podrían ser aplicadas en la empresa, dado que, pues no sé, me imagino que muchos han notado que al momento de uno facturar en una tienda de uno, no se toman ningún tipo de dato pues de manera personal, es decir, no te piden un nombre, no te piden la cédula. Por lo tanto, al momento pues no sería
digamos, no se podría aplicar estas tres técnicas, pues como no hay una recolección como tal de datos del cliente, no se podrían generar análisis que, por ejemplo, permitan identificar la frecuencia de compra de un cliente, los productos más frecuentes que se utilizan y todo este tipo de información. Finalmente, y a manera de conclusiones, pues voy a resaltar aquí las dos partes como más importantes. Primero, pues que se podría evaluar más a fondo la aplicación de algunas de estas técnicas, como es el caso de la categoría de contabilidad del cliente. Esto pues sujeto a cambios que pueda tener la organización internamente. Además, pues, digamos, se podría evaluar más a fondo la aplicación de estas técnicas, dado que como acá se abordan las 16 técnicas en su totalidad, digamos, pues, que es muy sintética la información que se trata de resaltar y de relacionar de cada una de estas. Y se identifica, pues, que las técnicas de contabilidad de gestión estratégica contribuyen a mejorar el suministro de información para los gerentes debido a su mayor orientación ambiental y de futuro, como ya pues, lo han mencionado compañeros. Sin embargo, pues, como el conocimiento de cómo se toman las decisiones en la práctica en las empresas es limitado, tanto para esta empresa pues, como para las demás en general, sería necesario hacer estudios de campo más profundos que nos lleven a evidenciar no solo si se podrían aplicar estas técnicas, sino aún más el efecto del uso de estas técnicas en los supermercados de descuento duro en general o pues en esta empresa en particular. Eso sería todo. Erika, muchas gracias por tu presentación. Creería que ahí, como para complementar lo de contabilidad del cliente, ahí uno lo que podría hacer es un estudio de caso, pero ya sería con permiso de la misma organización y mirar qué análisis de datos están realizando actualmente. Sería muy interesante revisar, hacer un comparativo entre esas técnicas de análisis de datos, de no de cliente como lo mencionas, sino de en su conjunto, en un volumen grande de datos, como para cerrar el estudio. No sé si alguien quiere hacer alguna anotación o pregunta adicional. Sí, respecto a tu comentario, pues la verdad sí sería muy interesante esta parte del cliente, porque también pues en algunas partes, digamos, de quizás no de su página, pero sí se menciona que ellos no tienen como tal, digamos, un segmento de mercado definido, como pasa en, pues, en algunas industrias y con algunos productos, ¿no? Sino que pues ellos se dirigen a todos los segmentos, aunque ya pues se identifica que digamos el segmento que más digamos rendimientos les genera o el que más participación tiene, digamos, en los rendimientos de esta empresa es la clase media. Entonces, pues sí sería como más interesante poder acceder a esa información de, bueno, qué análisis se realizan respecto a esas, pues a esa contabilidad del cliente en general. Listo. Muchas gracias, Erika. Bueno, creo que no hay más preguntas o comentarios. Sí, entonces, dale. Qué pena, profe. Sí, señor. Bueno, yo también tenía asignada la revisión del documento de Erika. Me gustaría empezar resaltando que, bueno, Erika es administradora de empresas, entonces eso como que le da un enfoque bastante interesante al escrito. En el documento incluye algunas discusiones sobre Mintzberg, entonces eso como que enriquece el trabajo. Adicionalmente, ella expresa que ha tenido un conocimiento más cercano a la organización, si no estoy mal, trabajó en la empresa. Entonces, también eso le da un plus al análisis y a las conclusiones a las que ella llega. En tercera medida, pues el trabajo es bastante abarcativo, es un trabajo con bastante esfuerzo que muestra toda la potencialidad que hay en estas técnicas, tan solo con una sola empresa, y pues esto lo quiero vincular a la conclusión que da ella en la presentación. Estoy totalmente de acuerdo, donde sería muy interesante
empezar a mirar cuáles son de esas 16 prácticas pueden ser más convenientes o al menos empezar a analizar por unos grupos más pequeños para llegar a unos resultados muchísimo más profundos. En cuanto a sugerencias para mejorar el texto, me gustaría comentar lo siguiente. En la problemática, cuando desarrolles la problemática del estudio, el momento en que uno llega al objetivo del documento, hablas de COBA, pero antes no se ha mencionado en ningún momento que va a ser sobre esa empresa, solo hasta que llegas al objetivo y después del objetivo sí es que se hace como un desarrollo de la organización. Entonces, de pronto, en la introducción, mencionar un poco sobre la organización objeto de estudio, al igual que clarificar algunas categorías, por ejemplo, o puntualmente la de descuento duro o hard discount, que aquí lo mencionas, pero en el documento no queda desarrollado bien si es una categoría bien puntual o algo que caracterice algunas organizaciones. En la parte del contexto, mencionas que la entidad o una de las razones por la que llegamos a esta empresa es porque el sector es bastante competitivo, ¿es cierto? Entonces, podría ser chévere hablar un poquito más sobre los competidores de COBA, que aquí, digamos que son bastante claros, que ya lo mencionaste como ARA y Justo y Bueno. Y por último, en cuanto a la aplicación o a la posibilidad que ves de la aplicación de las 16 técnicas, me quedaba como una inquietud en cuanto al costo de los atributos, cuando se menciona por ejemplo, el parqueadero y los servicios por venta, ellos determinan que no agregan un valor al cliente. Entonces, no sé cuáles son esos servicios y cómo ellos llegan a definir que no le aporta un valor al cliente. Al igual que, bueno, en eso sí ya sería como transversalmente ilustrar algunos casos, por ejemplo, de las alianzas estratégicas con los proveedores que le permite a COBA mantener esos precios bajos y la calidad de sus productos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues la verdad, pues tomo muy, muy en cuenta y de una manera muy positiva tus comentarios, pues me sirven mucho para mejorar, digamos, mi investigación. De pronto, en cuanto a lo que mencionas de lo del costeo de los atributos, digamos, pues como te digo, como tú lo mencionabas, bueno, tengo un conocimiento un poco más cercano del manejo interno organización como tal, y pues más allá de este conocimiento, yo creo que lo que me permite también hacer como esa relación es, digamos, lo que uno ve en la práctica, y es que, por ejemplo, estas empresas no manejan esos servicios de postventa, no, pues en la mayoría de sus tiendas no existe un servicio de parqueadero como sí lo existe en otros supermercados. Y pues, digamos, aunque estos aspectos son importantes, para algunas organizaciones, pues agregan valor al cliente. Digamos, para esta empresa, digamos, entran como a un segundo plano. ¿Por qué? Porque lo que ellos se centran es en ofrecer productos de precios bajos, y además de eso, pues, como lo mencionaba también, productos de la canasta familiar, que digamos de una venta muy fácil, es decir, que tú no tienes que estar impulsando el producto, sino que él se vende solo. Pues esto relacionado también con los bajos costos que manejan. Entonces, digamos, como ellos se centran es en ofrecer esos bajos costos y en clasificar productos que en realidad sean pues de la canasta familiar y que sean de fácil venta, pues estos otros atributos pasan pues a ese segundo plano, pues que aunque son importantes, digamos, ellos no los consideran centrales al momento de realizar pues su costeo de atributos y de ver, bueno, qué le podemos ofrecer al cliente. Entonces, pues digamos que por eso los abordo de esa manera. Vale, gracias, Erika. Bueno,
Al comienzo, en la sustentación del profesor Jorge, pues yo pensé habíamos como omitido la parte de los comentarios. No sé si los puedo hacer ahora. A mí me tocó revisar el documento, pues, del profe Jorge. Dale, Erika. Sí, demos 3 minuticos, por 4 minuticos. Listo, sí, en realidad, pues, o sea, como ya lo mencionamos, pues quisiera resaltar del documento del profesor, pues más que todos los aspectos positivos. Me parece que es un artículo muy completo, muy sintético, en el que se resaltan y se resume muy bien, pues, estas cuatro teorías. Pues el profe abarca muy bien cada una de ellas, resalta pues sus principales autores, sus principales, digamos, aportes, y pues resaltó lo que pues quizás pudimos evidenciar en la presentación, y es como esa capacidad de síntesis del profe mediante mapas conceptuales de pues presentarnos toda esa información así más puntual, de tal manera pues que, digamos, sea de una fácil comprensión para el lector, y asimismo pues se presenta en realidad en el documento. Entonces pues me parece muy valiosa esta parte de síntesis. Quizás como recomendación, pues sí, pues sería una recomendación, no sé, pues ya el profe puede ver si es pertinente o no en su investigación, en la parte de la tabla 1, donde él menciona que pues se analizaron en total, bueno, 50 y pico artículos, y en estos, pues de estos se resalta pues que esas cuatro teorías son como las más mencionadas, las más citadas, por así decirlo, y por eso pues se abordan esas, pero que sin embargo, pues en estos artículos se refieren también a otras teorías. Pues a mi parecer sería como importante en este cuadro resumen, en esta tabla 1 que el profe presenta, pues mencionar estas otras teorías, aunque no vayan a ser en este caso pues objeto de investigación. Pues sería importante como dejarlas ahí plasmadas, porque quizás pueden servir como punto de referencia a otras investigaciones. Esa sería como la única recomendación. Y pues en realidad me pareció muy interesante el artículo del profe, porque como él lo menciona, pues esta síntesis de estas teorías en realidad puede ser muy valiosa para llevar a la aplicación mediante unos estudios empíricos. Entonces, pues digamos, deja una muy buena base, una muy buena síntesis de cómo abordar estas teorías en la investigación en contabilidad estratégica. Sería pues eso. Ok, Erika, gracias. Realmente me pones a pensar con eso de la tabla y de incorporar allí como las 17, más o menos son como 17 teorías, pero realmente me parece muy pertinente eso, inclusive sí, sería interesante. Yo, por supuesto, pues digamos, tengo la tabla donde se plantea ese conjunto de teorías y la sintetiza, pues digamos, con el ánimo de ahorrar un poco de espacio también solamente incorpore y de ser un poco más preciso. Solamente incorporé en el documento escrito pues las cuatro que se iban a estudiar a lo largo del artículo, pero sí, realmente me parece que es una sugerencia bastante valiosa para tener en cuenta allí, por lo menos, digamos, de ver como la evidencia de que hay unas teorías que se han utilizado por lo menos alguna vez en distintos artículos, y eso puede ser bien el punto de partida para de pronto seguir utilizando las mismas para replicar estudios sobre contabilidad estratégica en el futuro. Así que te agradezco mucho por la sugerencia y seguramente la voy a tener en cuenta. Gracias. Vale, profe, con gusto. Vale, de esta manera culminamos esta sesión de contabilidad estratégica. De antemano quiero pues agradecerle a todas las personas que participaron, a nuestros expositores pues por compartir todo lo que han realizado en estos énfasis investigativos en esta área.